De otro personaje, ahora mismo no me va a salir el nombre, pero era un personaje muy serpiente, muy dragón, muy serpiente. La situación, con una duda que tengo, ¿qué te llevó aquí un pasaje de terror de pequeña? ¿Cómo son? ¿Me oye? Bueno, ¿quién te empezó a llevar a los pasajes de terror? Me llevó mi padre. Yo a mi padre, creo que lo he puesto en la edición del libro, en la dedicatoria del libro, tenía, pues, soy de Madrid, por la buena universidad de Madrid, también lo que se inauguró el pasaje del terror de Madrid, un acontecimiento, que para estaciones, ¿no? El original, el pasaje terror original, que fue una cosa del creador del pasaje del terror original. Y mi padre me llevó un día para estaciones y cuando acabamos, o sea, estuvimos el día juntos, los dos solos, cuando acabamos, mi padre me dijo, vamos a hablar del pasaje del terror, que yo tengo mucha ganas de verlo, pero mi madre había advertido, no se te puede llevar a niño al pasaje del terror, porque yo tenía 10 años, y me dijo, lo hacemos sin apura, si no le dices nada a tu madre. Mi madre se enteró porque se ha automatizado todo. Intentamos contarle que aquello había sido una cosa de subir al cóndor, que era una cosa que se subía a la montaña rusa, y mi madre, que era una tonta, dijo, no, esto es el pasaje del terror. Y a partir de ahí empecé a hacer pasajes del terror con mis amigos, del grupo que tenía 11 años. Y aquí a donde estamos ahora. Está claro que la huella fue grande porque esa experiencia vivida con tus amigos está claramente reflejada en la novela. Una novela en la que veo una de las constantes, una parte, si no toda, voy a decir una parte por meter la pata de tu obra, que es el interés por crear un barrio, un entorno que sea total y absolutamente reconocible para nuestra cultura. Un lugar donde la historia del terror surta, donde tiene que surgir la historia del terror, que es de lo cotidiano, y es de lo cotidiano de lo que vivimos como lectores. Sí, yo creo que el fantástico ha evolucionado en las últimas décadas, digamos, rompiendo la barrera entre lo cotidiano y lo fantástico. Y ahí la... por la comida asturiana, por todo, y no, ahora me da cuenta por qué venía, para poder presentar otra vez al César Mallorquí en el Festival Celsius. Ese es el motivo principal. Lo cual quiere decir, César, que es un privilegio, que muchas gracias por estar aquí, y que vamos, como tenemos poquito tiempo, a hablar del Círculo Escarlata, que es el libro que vamos a presentar hoy. Como casi todos y todas sabréis, el Círculo Escarlata es la segunda parte de Las Lágrimas de Shiva, que hay gente que presenta como un bestseller y gente que presenta como un longseller. ¿Por qué? Porque lleva un montón de tiempo vendiéndose, pero lleva un montón de tiempo vendiéndose muchísimo. Entonces, es las dos cosas a la vez, un longseller y un bestseller. Las Lágrimas de Shiva era una historia con un fantasma, con cuatro chicas, las cuatro flores, Margarita, Rosa, Azucena y Violeta, que estaban aquí cerca, en Cantabria, y un chico, Javier de Madrid, que se iba para allí pues porque su padre estaba en... En realidad yo pensaba que se puede presentar como varios conflictos, ¿no? Primer conflicto, ¿cuál es mejor, Las Lágrimas de Shiva, el Círculo Escarlata? ¿Cuál os gusta más? Encontrar gente que le gusta más la primera, gente que le gusta más la segunda. Luego, al final de todo, según cómo, os diré yo alguna cosa al respecto. Pero supongo que lo primero, aunque lo has explicado muchas veces, es por qué al final decidiste escribir una segunda parte. Me imagino que te la habían pedido mucho, me imagino que como se seguía vendiendo muy bien Las Lágrimas de Shiva y triunfaba muchísimo, pues dices, ¿para qué meterme? No vaya a ser que no me salga tan bien. Pero claro, sabiendo que este es Almagro aquí, le salió tan bien o mejor. Y entonces, ¿lo has hecho ahora? ¿Y lo has hecho por qué? ¿Porque has encontrado ya el desencadenante? ¿Porque te lo pedían y al final hay que hacer caso a la gente? ¿O porque tú mismo sentiste que había llegado el momento? Sí. Esta es la amenaza que habíamos quedado que me haría. Esto está pactado, ¿eh? Aunque creáis. Bueno, entonces no. Pues todo lo que has dicho, Ricardo, me has dejado sin tener nada que poder decir nada porque lo has dicho todo.
es un caso de protagonismo excesivo y la persona que importa soy yo, tú eres un mero instrumento, deja de hablar por mí, coño. Dejando aparte eso para la pregunta. Sí, es lo que ha dicho. Yo, es, las lágrimas de Shiva la escribí. Que el fantasma era Beatriz Obregón. Y en este caso no vamos a decirlo, porque se trata de un spoiler, pero tenemos una parte de sorpresa y una parte de mucho miedito. Es que esa es otra cosa que quería hacer y lo que me retuvo durante 4 años. Y es que yo quería, una de las cosas que quería que se diferenciara el Círculo Escarlata de las lágrimas de Shiva, que ambas son un relato de fantasmas, pero así como las lágrimas de Shiva no da miedo, es un fantasma agradable, huele bien, huele a nardos, en las lágrimas, en el Círculo Escarlata quería presentar un fantasma que diera miedo de verdad. Pero yo seguía queriendo que fuese una historia optimista, simpática. Entonces ese era mi problema, si el fantasma da miedo de verdad, si el fantasma es un hijo de la gran puta, ¿cómo voy a conseguir que sea amable al final de la novela? Bueno, pues hay un giro del relato que justifica la existencia de un fantasma que parece un hijo de la grandísima puta, y luego es otra cosa. Hay 3 pequeños homenajes que no quería pasar por alto. Uno tiene que ver con Cantabria, tiene que ver Vía Candelaria, con Santander, aparecen las dos novelas y hay muchos rincones que aparecen. Otro tiene que ver con el hecho de construir cosas uno mismo. En el primer caso, el tío del protagonista construyó un móvil perpetuo, un perpetuum mobile, ¿no? Bueno, mobile no, que eso sería en inglés. Perpetuum mobile. Y en este caso es un cohete, ¿no? Sí. Y yo sé que esta parte así como de construir cosas, en tu caso también podría servir para comentar. Te digo las 3 porque hay poco tiempo y así elige.